for dreaming at night. Can someone please tell me I'm wondering why? See a mansion in the hills with the perfect woman on our wish list. De esperar, lleváis una semana y pico sin tener un vídeo nuevo, lo siento muchísimo. Bueno, como habéis visto ya en el título, hoy os vengo con un how to style relacionado con el cambio de la temporada. Hemos dejado ya atrás el verano y estamos entrando en otoño. Y esa época de transición es siempre muy complicada, ya que no sabes qué ponerte. Chica, un día hace calor, otro día hace frío, coges la chaqueta, no coges la chaqueta, en fin, que no sabes qué ponerte, esa es la verdad. Nos ponemos malos como estoy ahora mismo y nos resfriamos porque no sabemos qué ponernos, porque vamos o muy ligeros de ropa o demasiado abrigados. Habéis visto ya los 4 looks y sin más demoras, como siempre, voy a empezar a explicaros cada look individualmente. ¡Vamos allá! En el primer look llevaba esta camisa vestido. Es realmente una camisa larga, entonces yo lo llevo como un vestido. Es bastante tendencia esta temporada los vestidos camiseros. Este en concreto también te lo puedes poner con un pantalón y queda un rollo bastante chic, bastante guay. Este lo compré en Mango, todavía en las rebajas, y pues de rayas blancas y azules.
gritaba mi nombre. Y lo he combinado con esta chaqueta de cuero, ¿vale? De Bershka. Esta os la enseñé en algún haul, creo que en el último. Me encanta el color borgoña. Color rojo y color borgoña son los colores de la temporada de otoño e invierno de este año, sin duda alguna. Se están volviendo todos locos con el color rojo, con las prendas de color rojo. Me encanta esta chaqueta por el rollo que tiene. La puedes atar, ya la viste en el vídeo, que la ato en la cintura para darle un poquito más de forma. Y este vestido, esta camisa, la puedes combinar tanto para crear looks muy casuales, como poniéndolo con unas bambas y con una chaqueta tipo así, con una bomber. O también puedes ponerte una americana y unas bailarinas para crear un look más formal para trabajar, por ejemplo. Pues ya visteis que llevaba unas bambas blancas, que en ninguno de mis How to Style falte unas zapatillas blancas, ¿vale? En esta ocasión son las mismas de siempre, las que estoy utilizando sin parar. Son mis zapatillas de Marc Jacobs, que pues obviamente para mí pegan con todo, ¿vale? Absolutamente con todo me pegan estas zapatillas. Y como bolso he elegido esta mochilita de Zara con estrellitas en blanco. Y creo que con el rollo de todo el look pues pegaba bastante bien. Pasamos al look número 2. Yo creo que en esta ocasión tengo dos looks favoritos. Este es uno y a continuación os enseño el otro. En el segundo look he combinado este vestido, esta preciosidad de vestido. Lo veréis en el nuevo haul, que de verdad que espero esté subido o esta semana o la que viene. Es de Mango Outlet, me chifla, de verdad. Es de chifón, es bastante ligerito, además tiene apertura en las mangas, entonces pues para esta época del año viene perfecto porque tiene manga larga pero como que no da mucho calor, ¿no? Es larguito y tiene un rollo hippie que es que me vuelve loca. Yo no soy nada hippie, vamos a reconocerlo, pero me gusta mucho este vestido. Y para darle todavía un toque más hippie, un toque más country, le he añadido mis botines de ASOS, los que tienen el talón destalonado. Me flipan estos botines. Creo que esta es la época perfecta para ponértelos, porque en invierno, a ver, me los puedo poner con el clima de Alicante, pero como que no pega mucho, ¿vale? Pero ahora son perfectos. No sé si están disponibles, porque en ASOS las cosas se agotan, luego pueden volver algunas cosas, algunas tallas. Y van así, os dejaré el enlace o la referencia a estos botines y ya iré mirando por si les quedara algún número suelto. Yo me los compré a muy buen precio, creo que me costaron 17-18 euros. Y como toque de color, pues este bolsito rosa, un mini bolsito rosa, que también os lo enseñaré en el próximo haul. Este es de Mango. Para mí es una clara imitación a los bolsos de Gucci, sinceramente. Y estaba dudando muchísimo en si quedármelo o no, pero la verdad es que lo llevo bastante. Incluso con este look, mirad, queda muy bien. Añadir una nota de color con los complementos creo que le puede aportar muchísimo a cualquier look. Y obviamente pues llevaba unas gafas en el look, llevaba estas Hawkers. Tiene la lente semitransparente, para mí son gafas para llevar en invierno o en otoño cuando no haga demasiado sol, porque esto realmente no te protege mucho la vista, pero me gustan mogollón, quedan muy bien y tienen muchísimo rollo. El tercer look es la clase. Tú pones ese look y entras con cualquier oficina y dices, esa es la jefa, la que va andando por ahí. En el tercer look he llevado este pedazo de traje de Mango Outlet, chicas. También os lo enseño en el próximo haul, como no. Creo que queda divino, pero divino, 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 con un taconazo como lo llevaba yo con una camisa blanca. Es que vas de jefa absolutamente total. Este traje todavía lo tenéis disponible en la web de Mango Outlet, así que os recomiendo que vayáis corriendo a comprarlo porque es que es. Y luego además te puedes poner los pantalones por un lado y la chaqueta por otro. Como lo llevaba yo, es muy, pues obviamente muy formal. Con ese look vas a la oficina el día que quieras impresionar a todo el mundo, o lo puedes poner también para una cena,
Perfectamente. O también te puedes poner una camiseta blanca y una bamba blanca si vas totalmente super casual, pero super chic. Y le añadí este cinturón que es de H&M, que es como... Si lo ves de lejos piensas que es de Gucci, pero no, es de H&M. Lo enseñé también en el hall de mis compras de Barcelona. Y como viste, pues llevaba una camisa. La llevaba cerrada hasta aquí, hasta bastante arriba, para... No sé, como que no era el look para enseñar, ¿sabéis lo que os digo? Era suficiente con no enseñar absolutamente nada. Como taconazos del look, pues llevaba mis tacones de mango. Estos los visteis en el último vídeo que subí, el de invitada de boda. Son bastante altos, miden como unos 10 centímetros, pero son súper cómodos, de verdad. Hay tacones y tacones, y estos la verdad es que son súper cómodos. Para mí son súper básicos y pues ese look necesitaba un buen taconazo. Y para aportar una notita más de misterio a mi look, pues utilicé unas gafas Cat-Eye de Hawkers. Estas son de la colaboración con Paula Echevarría y me encantan. El print del traje es bastante especial. No quería hacerme, no le pegaba absolutamente nada hacerme ondas, entonces hice un moñito bajo, que creo que es que además le quedaba mejor aún que un peinado elaborado. Unos morros rojos, sí. Y el último look es bastante más informal. Llevaba una falda, una minifalda negra que no sé dónde narices la he metido porque es que no la encuentro por mi casa. No sé dónde está. Pero bueno, la he visto en el look, es una minifalda negra de Stradivarius, os lo enseñé en alguno de mis hauls. Y llevaba mi camiseta súper básica de Mango Outlet en el color este beige. Y por encima llevaba este pedazo de chaquetilla de Zara en color verde militar, que están también súper de moda. Y mirad la espalda, o sea, contemplad esta belleza, por Dios bendito. Esta la encontré en rebajas, no sé ni cómo, me costó 16 euros, y es que es una pasada. Por delante es súper mega básica, pero es que la espalda es brutal. Esto con unos vaqueros, con una minifalda vaquera, esto te puede quedar también con cualquier cosa y le da tanto rollo a los looks. Repito con mis botines negros de ASOS porque absolutamente pegaban con este look. También le podría haber puesto las bambas blancas, pero dije no. Vamos por los botines, que los botines sé que no le voy a sacar tanto partido que a las bambas blancas, que las voy a utilizar todísimo el año. Ya ves que los complementos de ese look fueron en negro. Como bolsito llevé mi bolso de Alexander Bank. Mi preciado bolso de Alexander Bank. Iba perfecto con el look. Y como gafas llevaba estas heels de Hawkers, que son bastante, no sé, son como bastante clásicas, pero bastante sport, bastante informales. No sé, me molan un montón estas gafas y la combinación de colores me parece un acierto absoluto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, ha sido cortito, o espero que haya sido más corto que de lo habitual. Intento hacer los vídeos más cortos porque realmente creo que a nadie le interesa verme durante 30 o 40 minutos. Lo entiendo perfectamente, chicos, lo entiendo. Entonces, bueno, estoy intentando hablar menos o luego a la hora de editar cortar prácticamente y recortar por todos lados. Espero que como siempre os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a los deditos arriba. Si os gustan mis vídeos, suscribirse a mi canal. Y espero veros muy, 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 muy pronto en mi nuevo vídeo. Chao, chao.